El agua potable de red, la verdad, es un cambio muy grande. Básicamente porque tiene presión. Tenemos muy buena presión y caudal, lo que evita muchos inconvenientes. Una cosa fundamental es al bañarte, el olor que tenía el anterior era pero impresionante. O sea, era la sensación de bañarte y seguir sucio. Ahora totalmente distinto. El agua realmente se aprovecha mucho y se disfruta en ese sentido. Estamos viviendo otra ciudad. Municipalidad de La Calera. Vos, más que nunca. Estar en una aula tan amplia, nos sentimos realmente maravillados. El cambio que La Calera ha tenido en los últimos años ha sido impresionante. Y por eso creo que, bueno, destacar lo de Rodrigo. Ya vamos a empezar los papeles para que llegado noviembre volvamos a firmar un convenio con esta municipalidad que trabaja excelente haciendo las obras, para que en diciembre, cuando no haya chicos, vayamos por la mampostería para tener 3 aulas más. Está claro que la educación es el único camino correcto que a las familias les puede dar un nivel educativo, un nivel de desarrollo mucho mejor. Así que la verdad, inaugurar aulas, inaugurar escuelas, todo lo que tenga que ver con educación nos pone muy contentos. Muy lindo, los chicos se divierten, se entretienen. Fue a ver los títeres, subieron al samba, al tobogán. Me metí el mambo, subí el castillo. Cuando dijeron el número, sorprendido porque nunca me ganó nada. Así que el gorrito chocho porque se ganó la tabla. ¿Estás contento? Sí. ¿Cómo están? Una tabla. Los dos con suerte. Sí, muy bien. Dos bici, la nena y el varón. Está muy bueno, bien organizado, me encanta. Parece genial que hagan estas cosas porque es bueno para la ciudad. Muy familiar, tranquilo, me gusta mucho para mis hijos. Aparte son muy inclusivas, están de todos los barrios y bueno, sí, la verdad que está muy bueno. Muy buena onda. ¿Pasó lindo? Sí. Una palabra, me cambió la vida porque es agua potable, que acá no la teníamos, y bueno, y ahora me anda todo lo que es lavarropa, y ahora es potable y antes la sacamos del río, o sea, teníamos que ponerle la lavandina, le teníamos que ponerla, ahora no, o sea, directamente ya sale potabilizada de la red, y antes tenías que estar, que no tenés más agua, que la bomba, que ahora no, ahora directamente ya, te olvidas del agua, el agua anda sola. Estamos viviendo otra ciudad. Municipalidad de La Calera. Vos, más que nunca. Lo recibimos en las salas cuna, con personal especializado, con nutricionistas, con todo un abordaje integral de distintas áreas del gobierno, como es salud, como es ENAF, como es justicia a partir de la documentación. Seguramente antes de fin de año vamos a inaugurar 2 más en Barrio La Campana y estamos terminando de definir técnicamente si es viable en Barrio Stocklin poder inaugurar ahí también una sala cuna. Estamos cumpliendo con cada uno de los compromisos que hemos asumido y realmente estamos muy contentos porque se está notando una Calera día a día que va pujando, que va resolviendo los problemas y que cada día está mejor. Mucha gente, gracias a esto, va a poder hacer bien la casa. Bastante contentas porque por fin puede hacerle los dormitorios a los chicos porque están todos apretaditos. Pero es algo bueno. Veníamos insistiendo bastante, así que gracias a Dios salió. Sí.
se le daba la posibilidad de este crédito a cada una de las familias para poder mejorar y salir del hacinamiento, que en Córdoba tenemos 30.000 hogares hacinados y por eso el plan a estos 4 años de gestión van a ser de 30.000 créditos. Estamos trabajando en todos los frentes, con todos los compromisos que hemos asumido desde que asumí esta gestión, cumpliendo y mejorando la calidad de vida de cada uno de los calerenses. Lo cambió todo porque así tenemos ya agua y que sabemos que la podemos tomar tranquilamente, todo eso. Y más otra cosa, hay veces que uno juntaba agua del río y era todo barro. Por más que uno juntara, se sentaba ese barro y uno limpia ahora el tanque y está todo limpio. Sí, no, ha cambiado todo. Muy buena el agua. El agua no creíamos porque lo habían dicho que lo iban a poner el agua y no creíamos, pero bueno, ahora hay que creerlo porque lo tenemos al frente. Estamos viviendo otra ciudad. Municipalidad de La Calera. Vos, más que nunca. La Municipalidad de La Calera lanza la segunda etapa del programa Mi Terreno, Mi Casa. Ahora los vecinos de la ciudad pueden acceder a uno de los 162 lotes destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en Barrio La Campana. Hasta el 14 de octubre, los interesados en adquirir alguno de estos lotes podrán inscribirse cumpliendo las siguientes condiciones. Formar parte de un grupo familiar con 2 años de residencia como mínimo en la localidad de La Calera. No ser propietario de inmueble alguno ni haber sido adjudicatario de la dirección de vivienda y u otros créditos con fines de adquisición de vivienda. Tener DNI del grupo familiar en regla, libreta de familia o certificado de convivencia con un mínimo de 2 años y cumplir con los requisitos de la ley FONAVI, así como también con las demás condiciones reglamentarias que se establezcan. Dirigite al Centro de Información en Hall Central del Consejo Deliberante de 7 a 14 horas. Con la segunda etapa del programa Mi Terreno, Mi Casa, podés soñar con los pies en la tierra. Estamos viviendo otra ciudad, Municipalidad de La Calera. Luego de 9 años de hacer esta experiencia con los jóvenes de La Calera, está muy, muy aquilatado este curso y nos da siempre muchas satisfacciones que significa ni más ni menos que plantearles un problema que empiezan a tener ellos ya no solo como sujetos pasivos del tránsito, sino como sujetos activos. Al principio pensé que esto de la licencia era principalmente, o sea, venir y sacar la licencia, pero no, vas tomando conciencia en base a la información que te da el profesor, que no todo es como todos te dicen, es fácil sacar la licencia, nomás tenés que aprender a manejar y nada más. Todo empieza por nosotros mismos y que nosotros también podemos evitar muchos accidentes de estos, así que está bueno, es muy intenso. Nos aclaran las ideas, nos da una base de información que nosotros a lo mejor no teníamos en cuenta. Sí, el curso es bastante interesante, ya que hay mucha interacción y no es únicamente una charla aburrida, sino que te dan ganas de venir y aprender. Además de lo que sabes, te informa un poco más y te deja sacar un montón de dudas. Creo que debería seguir estudiando porque hay leyes y normas que se van actualizando y no todos toman la misma conciencia. Por sacar la primera licencia no significa que ya sepan todo. Y ellos siempre dicen que al final del curso aprenden muchas cosas que para ellos eran sabidas y que supuestamente ya no necesitaban aprender, pero se dan cuenta cuando le planteamos ante la realidad que hay mucho para aprender y eso les impacta positivamente.